No, es que déjame. Para de estar poniéndome una mano encima, ¿ok? Nos vamos a llevar. No, estúpida, no me lo voy a llevar. No se lo van a llevar. No, este carro se va a ir, ¿ok? No, me quedes arriba, no me tienes que dar las llaves. Get the pepper spray. Get apple. Get the pepper spray. Hey, I'm gonna pepper spray you right now. Get him out! Go, go, go! Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Well, Sonia, it is approximately 11:30. It is 103 degrees Fahrenheit, which I know you love the most, right? Me hace estar burlando porque dice que a mí me encanta el 103 grados de calentura que está afuera. Full of man. Come on, baby. Trying to be nice to the government official. Ain't gonna work. Make a right. Anyways, hoy están buscando 2005. Should we go down Ventura or should we take this one? Let's go down this right. That's it. Okay. Están buscando 2005 Honda Civic, color azul. En la área de Woodland Hills. Bien. La azul. Azul. It's blue. Like. Azul. ¿Azul o azul? No, azul. 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 Este que empieza a aprender palabras que de veras sirven, no azul. Azul. You learn how to speak, like, important Spanish, that's man. That's why I'm learning. Blue? Blue ain't important? Azul? Yes, it is. Usually I know all the dirty words. So now I'm going to start learning all the rest of them. Anyway, the colors. Mejor lo dejamos para que nada más haga lo que haga. Es trabajar. Work. That's your deal. That's your deal, Matt. You just do the job. Oh. Hot as an MF today. What is it now? What is it? It's a 2005 Honda Civic. La verdad es que hoy. Yeah. Te apuesto que ya el piso está como unos ciento y pico de grados. I bet you that floor is real hot than 103 degrees. Y Matt va a tener que agacharse para hacerlo, pero tiene su Farmer John's. Huh, Matt? Farmer John's. You got Farmer John's. You okay in the heat, huh? I am the prettiest. Only this white boy can get away with this and look this good. Okay, well, that's our address. Ahí está la dirección de nosotros. What do we got? Y mira, qué bonito. That's, is that it? Let me see. Yeah, that's our plate. That's our plate, 582. Okay, baby, good up in Allah. But you know what? Just hang tight, hang tight. Maybe you're standing out in that heat for no reason at all. Mira qué considerado, no quiere que esté en el sol, ¿eh? Aunque me tenga que bajar todavía. Yeah. Para verificar el carro. I still gotta get up to verify the van. I know, but you got the plates, so here's what we're gonna do. I mean, I could have left you out standing in the heat. Would you like that? Would you like that? Maybe. I didn't think so. Maybe. Anyways, vamos a ver la muchacha. The girl's name is Lucero. Hopefully she won't give me a problem. It's a nice quiet right now, huh? Yeah. Nice neighborhood. Quiet, friendly, easygoing people. Okay, why don't you go up? Yeah. Go do your job, man. Yeah, I do my job. Ahorita hago mi trabajo. Ahorita hago mi trabajo de verificar. Don't run me over. Hot out here. Careful with the bumper and stuff. Buenos días. Que no lo toque. ¿Usted es Lucero? Sí. Okay, bueno, tengo una orden de reposición. Cuatro pero meses que si no yo he pagado. Okay, ¿tienes un recibo? No, pero yo lo he pagado. ¿Qué hacen con mi carro? Okay, ¿cuándo lo pagaste? Ya lo pagué. ¿Cuándo? No importa cuándo, pero no. Ya lo pagué. Sí importa porque son cuatro no, meses. Importa. Sonia, you got her? Huh? Hey, come on. She's trying to tear the paper off of me. Come on, why? ¿Por qué se llevan mi carro? Tenemos una orden de reposición. No, no se lo pueden llevar. Matt, go ahead and hook it. Don't forget to take those quick picks off. No, se lo van a llevar, no. Quick pins are on top, honey. No.
Ah, ok. ¿Sabes qué? Déjame decirte. No. Para de estar poniéndome una mano encima, ¿ok? Nos vamos a llevar. No seas estúpida, no me lo voy a llevar. No se lo van a llevar. ¿Sabes qué? Muévete, ¿ok? No, este carro se va y lo que no. ¿Me quieres dar la llave? No me tienes que dar las llaves. Pues todos llegan enojados, ¿ok? Cuando llegamos a levantar un carro, todos llegan enojados con excusas y siempre el problema de decirnos a nosotros que no tenemos derecho de estar ahí, ¿ok? Este día estaba con Matt buscando un 2005 Honda y obviamente es siempre un problema con la gente porque piensan que nosotros nos levantamos en la mañana para ir a trabajar o si en la tarde para específicamente ir a su casa y ir a levantar su carro. O sea, para arruinar el día de ellos. Pues, you know, yo me especializo en eso. So, por eso me gusta ir a las casas, nada más levantar carros así para pasar el día, ya que estoy aburrida. No levanté carros, pues entonces voy levantando los que me dan la gana. So, así es. Eso quizás es lo que piensa la gente. Toma. Coge el Matt. No, no te lo puedes tomar. Sonia, she's okay. Come on, guys. It's too hot for this. Come on. Hey, it's too hot for this. No, knock it off. ¿Qué vas a poder conmigo o qué? No, pero este carro se va a la mala, ¿ok? No se lo puede llevar. Yo ya te estoy explicando. No tienes un motivo. Este carro se va, ¿ok? No, ¿por qué? Ahí se acabó, ¿ok? No. Hey, mejor vale más que te calmes. No. Listen to me. Talk to me for a second. But I know Sonia's bigger than that woman is, you know? And for her to get into a confrontation with her, I just didn't think that was gonna be a pretty sight. So, you know, I tried to talk some sense into this woman and tell her that maybe it's not such a good idea you go up against Sonia. You don't wanna mess with that, okay? You don't wanna go to jail for this, do you? Do you? Nobody. I'm talking to you like a gentleman now, okay? You don't want to go to jail for this, okay? Why don't you just do the right thing? Why don't you hand over the key? We'll tell you how to deal with it the right way. Pero es mi carro, no se lo pueden llevar. It's not your car anymore, though, okay? I have a hook on it now, okay? You going on the ground, her beating the crap out of you, you going to jail, is it worth it? Pero esta muchachita, yo le estaba explicando por qué estaba ahí. I mean, 5 meses atrasada. I mean, ¿cuántos meses vamos a estar atrasados hasta que se decida una financiera de levantar el carro, ¿ok? So, obviamente, como siempre, tenemos que discutir el tema, la cual no tiene discusión, porque si llego ahí con un papel y le enseño, hey, por eso estoy aquí, ¿ok? Entonces, debe de trabajar, ok, yo entiendo, bla, 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 al menos que tengan un recibo para enseñarme o algo literalmente que justifique el hecho de que no tengo que estar ahí, me lo voy a llevar, ¿ok? Y obviamente, you know, unas veces Matt trata de suavizar a las mujeres, unas veces no trabaja. You know, no es lo mismo cuando Freud lo hace y también él sale con la de él también, unas veces ni le hacen caso. Is it worth it? Pero es mi carro, no se lo pueden llevar. I understand that, but it's not your car right now, it's mine right now. No. Okay, no, there's no argument about that. I have it. Okay, I'm giving her first. Depends on how you want to get it back. Do you want to get it back in good shape? Do you want to get it back at all? Because if I tell the finance company that you caused like this, you won't get it back. Okay. I understand. You know what? Hook it up, man. Okay. Sabes que lo vamos a montar y así la cartera la consigues conmigo allá. No. La oficina. Okay? Lady, if I get a hook on it, lady, if I get a hook on it, it's going bad. Go ahead. Okay. Go ahead. No, 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 wait, Matt. Go ahead, Matt. Don't let her come on me. Allá pérdida tiempo tuya, okay? Bueno, pues aquí tienen las llaves, llaves. Deja la bota. Yeah, whatever, lo que sea. Pero este día, pues aún, aunque nos dio las llaves de mala gana, todavía las tenías que dar. Si no, arrastramos el carro como quiera, no importa. Babosa eres tú que no me la quisiste dar a la buena. Ahora me voy a llevar tu cartera y ¿qué dices? ¿Ah? Pero esta cartera no me la puede llevar. Sí, sí, me la voy a llevar. That's okay, she gave me, she threw me the keys like a little dog. No, no. Very smart thing. Okay, I guarantee. She ain't getting her purse today. Ah, oh, Sonia, come on, give her a purse. She ain't getting crap. Hold on, hold on. You know we can't do that. Huh? You know we can't do that. You know what? She can go pick it up at the office and that's final. She can make the trip.
Hale el viajecito ya que no la quisiste hacer difícil, ¿ok? Sí, estúpida. Allá tengo tu cartera en la oficina. Yeah. But the issue I have with Sonia on this matter was, is that the lady gave up her keys. You know, she may have been a little bit of a jerk beforehand, but she gave up her keys. When people give up their keys, they're supposed to be able to get their personal property out of the car. Sonia took that personally yesterday. She didn't want to give her back her purse. That's something that's not cool. That's not cool. La babosa que se va a ir con tu carro, ¿ok? Adiós. ¿Por qué dicen que no lo pagué? Yo lo pagué. Y se lleva mi cartera todavía. Sí, sí lo pagué. A ver, ya quítense de aquí, no me estén grabando. ¿La puedes creer? La vieja babosa es lo que me estaba llamando. I'm a slobbery, I'm a slobbery hoe. You're stupid. Hey! All right, hey, you don't hold no grudges, do you? I was trying to be nice, but she didn't want to. All right, hey, you're the boss. That's right, don't forget Andale. That. Ándale, that's right, que se acuerde quién es el dueño aquí. Mira, sabes que yo traté de trabajar con ella, pero tú sabes, no le quiso dar la llave. Hace 103 grados, que okay, ya dije 103, ¿ok? Y le estoy explicando, hey, dame las buenas o a las malas, te va a ir mal a ti, no a mí. So, obviamente, ¿qué hace la muchacha? Vieja babosa, eso es lo que me estoy titulada hoy, la vieja babosa, ¿ok? Está bien, pues la vieja babosa se lleva su carro y la vieja babosa no le va a dar su cartera. Ahora, mejor que ella vaya a la oficina y vas a ver el revuelo que se va a armar cuando llegue a la oficina pidiéndome la cartera y todo lo otro. ¿Ok? So, pero ya ella. Okay, brother. So, en este carro que vamos a buscar ahorita, man, es otro carro que pues es demasiado viejo, pero la historia es interesante. Que otra vez, you know, la juventud de este tiempo, brother, no tiene respeto a sus papás o sus mamás. Este guy se llevó el carro del papá y you know, no sé por qué hacen eso, man. Yo sabía otro cuate que le faltaba el respeto a su papá, se le estaba pegando a su propio papá. ¿Pegándole al papá? Al papá, y como era su hijo, no, you know, le dolió al papá, pero ¿cómo no le va a pegar a su hijo? What would you do if your kid slaps you around, man? Oh, my God. No, because this kid hits his dad. But does he really? Mira, me gusta hacer ripples con Louis y Matt, porque tenemos tantos ripos haciendo juntos que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si alguien sale, Matt controla a la persona. Si no le puedo hacer pick al carro, Louis engancha el carro. So ya sabemos lo que tenemos que hacer sin tener que estar explicando lo que tenemos que hacer, ¿no? El punto es que vamos a llegar, ni queremos hablar. We don't even want to talk to these guys. We don't want to see them. We want to get the car and go if it's there. Si el carro está ahí, vamos a enganchar y volar. Y pues, ya. Es 88, pero le podemos hacer pick bien sí, rapidito. Oh, rapidito, dale pick y vamos. Bro. We can pick this very fast. So if it's there, just watch my bag and I'm trying to pick it as fast as I can. Oh, it'll be a pleasure. Please. On this one, it'll Thank be a pleasure. It will be a pleasure. Y sabes, cuando yo estoy con ustedes, en una reposición que sale perfecto es cuando yo no me tengo que bajar de la troca. Ay, qué lindo. Yeah. Jim, right. A perfect repo with when he's in it with us is if he doesn't have to exit the truck. That's right. there's an 88 right there. Go check it. Can you bend that, Matt, please? Yeah, brother. No, you know what? Actually. 3684. Brother,
Llegamos yo, Froy y Matt a reposar un Honda. Y en una área donde hay montañas y calles así para allá, you know, mountains and hills. Y, pues miramos un carro ahí que cuando llegamos del año, salió Matt a verificar, no era el carro. Ok, jump on. Jump on the side of the truck. The address is right here somewhere. Roll down the back window so you can stick his hand in. What is that? Where? That's an Acura. Or like my Uncle Victor says, a Acura. Acura. Yeah. There's another Acura again. Oh, it's a new one. There you go. 48? Yeah. Yep. That's the one? That's the car. Hey, open. Matt, it's this one right here on this side. It's that one on that side. It's open. Take that thing and let's go, man. Pero vamos a recoger un 89 Honda Accord, que son facilísimos de prender, ¿no? El problema cuando hay un carro que está completamente abierto con las antenas bajadas y el carro está abierto así, como esa clase de carro, quiere decir que las personas no están tan lejos de ahí, ¿no? Tienen que estar cerquitas. Pero me hace bajó, chequeó el van, ya es el carro nosotros, y me dice Luis, ok, pues baja, trata de hacerle pick. Rapidito para que la gente pueda saber qué tan rápido podemos aprender un carro sin llave. Ahí viste, man. Freud, boom, lo prendió y vámonos. Hey, idiot! Get out of the way! Get out of the way! Get out of the way! Get out of the way, man! De repente, se brinca un loquito enfrente de la troca, brother. Casi lo pachuco, you know? Y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? That was my car, es mi carro. ¿Qué? No, brother. En ese momento salieron dos más cuates a la misma vez a pararlos enfrente de la troca. ¿Qué voy a hacer? Hey, hang on, Matt. Hang on. Go, go, go. Hang on, man. Go, 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 go. Come on. Hey, man. Hey. That's his dad's car. Come on, man. Hey, dude, you get the pepper spray. Get the good apple. Get the pepper spray. Hey, I'm gonna pepper spray you right now. Get him out! Go, go, go! Why, you You all right? You all right? Good job. Jump in the truck. Jump in the truck, Matt. Jump in, bro. Jump good in. Good job, bro. Yeah. Let's go. Let's go. Where did Freud go? Let's go get Freud. Hey, dude, you get the pepper spray. Get good apple. Get the pepper spray. Hey, I'm gonna pepper spray you right now. Get him out! Go, go, go! Why you? You all right? You all right? Good job. Jump in the truck. Jump in the truck, Matt. Jump in, bro. Jump in. Good job, bro. Let's go. Let's go. Where did Freud go? Let's go get Freud. Y no, yo dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y Matt, like, Lou, cuidado. You know, y yo, vámonos. Así a todo lo que puedo, man. Y este cuate brincó en la troca. Está loco, brother. Yo mirando para atrás para no pegar los otros carros. Y Matt le tenía que dar un puño a este cuate. Le pegó, ¡bah! Y este cuate se cayó, brother. ¡Boom! ¡Bla, bla, bla, bla! Y yo dije, oh, man, se va a matar este cuate. Y los otros siguiendo gritando, brother. Tenía que llevarme el stop sign y vámonos. Hasta que ya no podían a buscarme o cacharme, brother. Estos cuates, bro, ponte a imaginar que si estábamos ahí, cuando estos cuatro salen, ¿qué pasa? No, de seguro los seis de los otros en la cárcel. Ellos tres y los otros tres en la cárcel de seguro. Good driving, bro. Good job. Hey.
Watch him. Watch him. Hit it. Come on. Go. Do it. Come on. Pepper spray, you idiot. Look at that pasa, los man, brother, ya almost, ya casi salimos ahí. We almost had that out of there. Yeah! And I gotta tell you, I was in a state of shock because I didn't know who to go after first. But Lou, I'm telling you, for a fat Puerto Rican who can barely move on land, that man can drive. And I'm telling you, boy, that boy saved the day. Big S said super Puerto Rican on his shirt, man. He was the ultimate driver. Did you see that? And I'm telling you, when we got back and that guy jumped on the car and I punched him in the gut and he fell off and we kept going backwards. And then when we took off towards him and that guy jumped right in front of the truck, you know, and I'm like, Lou, go make a hood ornament out of him. Do it, man, take him down. We're coming at him at 40 miles an hour. Kid was smart enough to get out of the way though. But Lou, you're the man, brother. Back the truck. I see people running. I'm like, I'm going. I punched him right in the nuts. He fell on the ground. Wow, ese sí era un reposición que, afortunadamente, nada pasó grave. La juventud, brother, están un poquito locos. No tienen respeto a la gente, man. Yeah, they have no respect. Dude, you have to admit, though. I don't know if it was just plain stupidity or. Yeah. Dude, come on, dude. Okay, well, driving's awesome, Lou. Save the day. Ooh, sorry, my language. Oh. Sorry. Woo! Yeah! Me encanta cuando un plan se concreta. No me iba a esperar ahí a ver qué pasa. Yo nomás me fui, le puse en primera y vámonos. Ni cuenta me di, al ratito estoy chequeando que ellos a ver dónde están, que no llegan. Y estoy viendo por el espejo y veo que están peleando allá con los muchachos y se están poniendo frente a la troca y todo. Podría haber irme regresado a tratar de ayudarles, pero al mismo tiempo, si me bajo yo del carro, mientras ellos están ahí, tienen más oportunidad de ellos de meterse en el carro y llevarse el carro después de que ahí lo teníamos nosotros. So, al menos que haya mirado que Louis o Matt estaban en el piso, tenía que quedarme en la esquina donde estaba yo. Pero después ellos hicieron el trabajo que tenían que haber hecho y llegaron donde estaba yo y todos estábamos contentos. Agarramos el carro.